Tutu, Culcán, el corregimiento de San Antonio, en Mistratón. Vamos a recorrer el sendero para llegar a la cascada. Esto está un poco húmedo, pero está bien porque se ve más verde. Y el verde me encanta. Esto es paraíso. De verdad que sí. El sendero está muy, muy bonito. Está bien señalizado. O sea, no tiene, no pierde, ¿verdad? Pero sí está un poco difícil de caminar. Y no puede no caerse. Está bien, bien encantonado. Pero sí, poco. Andando. Según la entrada. Este sendero tiene 300 metros. Desde acá escucho la cascada. Se oye, ay, no más, súper cerca. Un bello camino. Tengo completamente solo, como pueden ver. Nadie, que sepan que andar solo, estar solo no impide hacer esas cosas. Puede ser cuando quiera, donde sea, cuando sea. Muchas veces esperando que los demás lo acompañen, uno no sale. Pero no es mejor salir solo a la vida. Pues a usted le gusta. A mí me encantan estos lugares. Bueno, ya lo seguí caminando sin encender, sin grabar, y cuando llegué abajo a la cascada les muestro. Estamos acá en Mistratón, San Antonio. Ahora les muestro la cascada. Bueno, ven, hubo un derrumbe y se llevó la mitad del camino. Tengo que seguir hacia allá. Y por acá. Esto hay que pasar con mucho cuidado. Vamos a ver cómo nos va. Está buena la. Y esto como está empantanado. Señores. Está bien complicado. Vamos a ver. Acabo de pasar. Estuvo un poco complicado. Pero ya pasé. Estaba un derrumbe bien bueno. Si logran dimensionar cómo es inclinado, esto es derecho, está así, está bien inclinado. Bueno, vamos para la cascada que ya está cerca. Acá estamos llegando a la cascada. Hermosa, ahí les muestro un poquito. Está muy bajando, pero es grande. Se siente hermosa, hermosa que está bajando. Ay. Húmedo, pero vale la pena. Ahí les muestro la cascada del Sutu. El Sutu es hermosa, inmensa. Sí, lo conseguimos. Qué belleza cascada. Vale la pena toda una vida de venir hasta acá. Son las cosas que hacen que uno diga, vale la pena hacer cualquier recorrido para venir a conocer hermosos lugares como este.
tiene por ahí unos 60, 70 metros de alto, está increíblemente hermosa. Tomar unas fotos y les muestro. Qué chimba. La palabra chimba, a toda hora.